Encontramos en el estadio John F. Kennedy, donde hoy, pues desde el día de ayer, prácticamente Ocotepeque estaba pendiente, venía Rambo a Ocotepeque, y cuando se habla de Rambo, una de las figuras en las cuales difícilmente no recordar toda la gloria que nos ha dado. Rambo, bienvenido a Ocotepeque, es un gusto tenerlo acá en este noble pueblo. No, gracias. Y bueno, gracias, ya estamos acá. Sabes, tuve un par de inconvenientes en el camino y todo, pero son cosas que pueden surgir. Lastimosamente, pues la autopista es la que es, lastimosamente, saliendo desde la parte del Vía San Pedro, Cofradía, Santa Bárbara, no digamos hasta llegar hasta la entrada. Pero bueno, gracias al Señor, ya estamos aquí, que es lo importante. Y nada, aprovechando a los chicos y aprovechándonos, sobre todo nosotros mismos, y explotándonos nosotros los profesores que estamos aquí, tratando de impartirles conceptos importantes, ¿sabes? Y para ver el mejor talento que hay acá, y seguramente van a salir un par de chicos importantes, interesantes, y pues nada, decir que aquí es importante que vengan todos, que la oportunidad es para todos, y que gracias al Señor ya estoy ya colaborando con una empresa importante de contratistas, a la cual, pues gracias al Señor, ya tengo ciertos chicos a la vista de ellos, y estamos ahí, gracias al Señor, muy bien trabajando. Y pues es el inicio de algo importante, algo que seguramente va a ser difícil, porque en el camino seguramente vamos a encontrar pequeños obstáculos, pero lo importante es que el primer obstáculo que uno tenga, sabes, es de superarse uno mismo, y que estos chicos se superen a sí mismos y que quieran más. Este día, pues se ha doblado el esfuerzo, ya que el día de ayer no se pudo realizar el trabajo, pero lo hemos visto, le hemos dado seguimiento, y venía un vehículo, precisamente un camión, hasta Santa Rosa de Copán. Eso no permitió que el día de ayer estuviera, pero creo que hoy es muy importante. Ocotepeque es uno de los lugares olvidados, no solamente en el fútbol, sino en muchas cosas, pero hoy, cuando viene un personaje como Rambo de León, Ocotepeque, los jóvenes se sienten nuevamente con esa esperanza también de volver a triunfar en el fútbol. Y eso es lo que quiero, es individualmente lo que quiero, ¿sabes? Tengo el anhelo de poder venir y sacar jóvenes de acá, de poderle darle la oportunidad, y junto con las personas que estoy insistiéndoles, porque pues a la empresa a la cual estoy trabajando, ellos prefieren argentinos o brasileños, ¿ok? Pero yo creo en el hondureño, creo en mi propia sangre, creo en mi propia raza, creo en estos chicos, y nada, decirle que trabajen con toda humildad, con toda la obediencia, con toda la disposición, que las regañadas también son buenas para que se apliquen. Y el problema del hondureño es la falta de aplicación, la falta de creatividad mental, una vez estando dentro del campo, y andan a veces vagabundeando. Pero hay chicos que sí tienen ese entusiasmo, tienen esa vivacidad, tienen esa astucia, esas ganas, esa humildad, y eso es lo que preferimos nosotros, que trabajen con humildad, que trabajen con atención. El talento lo pueden tener poco, pero si tienen la atención, si tienen las ganas, pueden ser todavía mejor que un talentoso, porque es así, porque el talentoso se cree mucho mejor que el otro, y al final acaba en sí mismo por su falta de ímpetu, por su falta de ganas, de aplicación, porque piensa que es mejor que el otro, y a veces no tiene éxito el más talentoso, sino el que se aplica, el que tiene las ganas de salir adelante, y el que quiere perseverar individualmente, tanto colectivamente. Hasta este momento, ya en lo que llevan de trabajo esta mañana, ¿ha observado ya algunos jóvenes que realmente tienen esa vocación del fútbol? No, claro que sí, aquí todo el mundo tiene la vocación del fútbol, pero son pequeños detalles que nosotros le estamos aplicando a ellos para que ellos vayan aprendiendo ciertos conceptos, y a la hora después, ahorita que toque el fútbol, ahí vamos a ver realmente los más maduros, los que aplicaron estas cositas, porque es fácil venir acá y hacer un colectivo y escoger y coger, pero de repente no pueden hacer una pared, de repente no puede perfilarse. Entonces son cosas básicas que los enseñantes, nosotros, tenemos que insistir en que las hagan y que vayan aprendiendo muchas cositas. Para concluir, Rambo, sabemos que tiene mucho trabajo todavía, su mensaje a los jóvenes.
Nada, nada, que vengan y nos aprovechen que estamos acá y que pues gracias al Señor estamos aquí de todo corazón tratando de darle lo mejor de nosotros, el profe, yo y el primo también que me está aquí colaborando y todo. Y pues gracias al Señor estamos acá, hermano, para tratar de servir a ustedes. Y como Rambo, retirado del fútbol, ¿o todavía hay mucho? Sí, hay mucho. Ya entrenador, ya estoy con un equipo de cuarta división en Estados Unidos, en formación, y pues es la idea que el proyecto vaya creciendo y de a poquito, año tras año, se vaya comprando la categoría y formando una buena base de jóvenes talentosos, de alto rendimiento, y que sobre todo estos chicos puedan irse para Estados Unidos y el día de mañana para Europa. Esa es la idea. Gracias, Rambo. Okay. Gracias. Bueno, aquí estamos en el estadio en Efigeni, con la colaboración de Luis Arturo. Les hemos llevado imágenes precisamente de este momento importante para los jóvenes que aspiran también a salir de Jutepeque. Junto en cámara a nuestros compañeros, nos despedimos de esta transmisión, informándole por supuesto en lo que corresponde al deporte. José Luis Maldonado.